Bueno, por aquí nos encontramos con Mariano Duncan. Ese es el hombre fuerte del equipo. El hombre donde las mujeres están acabando. Que la rubia, que la india. Oye, por fin, ¿qué fue lo que pasó con la última india tuya? ¿Te casaste o no te casaste? Sí, me casé, gracias a Dios, sí, me casé. El 24 de este mes yo voy a tener un año casado. Ajá. Y estoy muy contento de haberme casado, porque tú sabes, cuando uno está soltero y uno es pelotero profesional, como las mujeres se le brindan a uno, y tú sabes que... Claro que sí. Sí, tú sabes lo que me acuerda a mí, lo que le está pasando ahora mismo a Mike Tyson. Sí, sí. Entonces, esa mujer se casó con él, yo sé que se casó con él por dinero, y eso es lo que no quería encontrar. Yo encontré una mujer que yo sé que ella no estaba interesada en lo mío, que estaba conmigo porque me quería. Y dije, bueno, pues esta es la mujer, entonces, es muy difícil encontrar mujeres así, pero la encontré, gracias a Dios. Claro que sí. Dime una cosa, Mariano, ¿ella es muy celosa? Demasiado. O sea que... Demasiado. Eso ni hay que preguntarse, porque cualquier mujer ahora mismo que se case con cualquier atleta profesional, olvídate que va a estar celosa, porque cuando uno va al estadio jugar en frente de 40 mil fanáticos, van a haber muchísimas mujeres que van a estar, pero déjame ver a qué luce bien, a qué luce mal, voy a estar... Este morenito con este Kelly. Este Kelly, ¿qué es? Sí, no, y es demasiado diferente eso, ¿sabes? Porque tú sabes, cuando uno está casado es más tranquilo. Ahora yo estoy más tranquilo, porque te voy a decir anteriormente, a mí me gustaba salir, fiestar, no, dar mi vuelta. Yo recuerdo cuando esa salida de los juegos, que había que hacerte un campo para tú elegir con quién era que te iba, ¿eh? O sea, pero que tú has dejado un poco la discoteca también. Sí, eso se ha acabado un poco ya, porque tú sabes, yo tengo que comenzar a pensar en mí y en mi familia. Porque ya está bueno, yo creo que para mí eso es vanidad, de estar metido en fiesta. Yo no voy a decir que no voy a fiesta, sí voy a fiesta de vez en cuando, pero para mí eso es más vanidad que otra cosa. Estoy más tranquilo, estoy con mi esposa, y ahora mismo ya no está aquí, ya está en Estados Unidos, yo vine para acá. Ay, qué peligro, Dios mío, o sea, tú te estás aprovechando ahora. No, eso no es ningún peligro, porque yo vine para acá, porque yo sé que tuve bastantes problemas este año en Estados Unidos con todas mis lesiones, sí. Tuve demasiados problemas, yo dije, bueno, yo tengo que ir a República Dominicana y comenzar a jugar y comenzar la temporada allá, para tratar de hacer buen trabajo allá. Porque si hago buen trabajo aquí, eso va a sonar allá. Todo depende de lo que tú hagas aquí. Eso depende de lo que yo haga aquí, sí. Por eso fueron los motivos por los cuales yo me reporté aquí. A tiempo. A tiempo, sí, porque yo llegué ayer de Los Ángeles y me reporté hoy aquí. Y mañana voy para San Juan y no voy a fallar un día aquí. Tengo que venir todos los días para estar en forma para la temporada. Exacto. Dime una cosa, Mariano. Yo sé que tú eres casado, que tú eres un hombre de tu casita, tranquilo. Pero después de tu tiempo libre, después de la pelota, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, después de mi tiempo libre, son muchas cosas, son varias cosas que me gusta hacer. Como antes, en Los Ángeles, cuando yo tuve el problema que estuve lesionado, no pude jugar más, que estuve como 2 meses. Yo me iba para el juego de fútbol, porque me gusta mucho el fútbol americano. Ah, el fútbol, sí. Me iba para los juegos de básquetbol, porque me gusta mucho el básquetbol. Tú sabes que yo vivo ahí mismo al lado donde juegan los Lakers. Sí. Yo siempre estoy metido en el juego de básquetbol. Y compartir un poco con mis amistades también, que eso es lo principal. Yo creo que, como te dije anteriormente, uno de los motivos por los cuales yo vine aquí es porque tengo que jugar aquí. Vine a ver mi familia y mis amistades, que tenía mucho tiempo sin verla. Exacto. Y dime una cosa, ¿no te gustaría tocar a ti ningún instrumento, ya que tú coges ese bate y lo sacas por los 411? No, de instrumento no. Me gusta bastante la música, no te voy a mentir, me gusta demasiado la música, pero nunca he estado interesado en tocar ningún instrumento. ¿Y cuál es tu orquesta favorita? Rubby Perry, olvídate que eso, ese que va, no, por eso, no tengo nada de malo de decir de toda esa orquesta, porque hay bastante orquesta buena aquí, como este muchacho, Araújo, estaba hablando de Sergio Vargas, es tremenda orquesta, pero que yo creo que para eso esto es mundo, seguro, y por eso, gusto, ¿no? Ese es mi gusto, eso es lo que me gusta, esa es la orquesta que yo siempre ha seguido, de que Rubby Perry estaba con Wilfrido Vargas. Exacto. Y por eso ese es mi favorito, y no lo voy a cambiar por nadie. ¿Y tu favorita como cantante? No, eso no, tú sabes que es Vickiana, esa es. Vickiana, esa es mi favorita. Va a tener que entonces llevarlo poco a poco, porque cuando tu mujer te vea con ese afán de vida comprando cinti, comprando disco de Vickiana, también te puede poner punto, ¿no? No, porque no, yo no creo. Ah, ella habla español, mucho más todavía, ¿no? No, yo no creo, porque tú, oye, eso tiene que verse también como cuando las mujeres tienen que celar al hombre, porque hay veces no hace que yo va a salir del estadio y porque cualquier amistad de mía me diga hola Mariano, ya se va a poner celosa con eso, porque ella tiene que entender que yo soy un profesional. Exactamente. Que yo soy un profesional, y también ella tiene que saber que, como tú dijiste ahora mismo, ella me conoció jugando este deporte. Exacto.
Y yo no voy a salir de un estadio y que alguien me diga hola, entonces yo no contestarle. Entonces yo lo que me estoy poniendo en mala con la fanaticada, aunque sea mujer o sea hombre. No, definitivamente. Ella tiene que atender, ella tiene que entender eso, que va a haber muchas personas que me van a decir hola, como en Los Ángeles, a todos los sitios que yo iba. No, es un pelotero, como Ramón Martínez jugó en Grandes Ligas este año, jugó como por 2 meses. A Ramón Martínez lo conoce todo el mundo en Los Ángeles. Y él va a ir a muchos sitios, como yo voy a muchos sitios. Por su simpatía, ¿no? Indudablemente. Y como los fanáticos siguen los Dodgers, a donde quiera que yo voy. Hola Mariano, a veces yo voy a cenar con ella, voy al cine, y a veces la gente no me deja tranquilo, pero yo tengo que entender que ese es mi trabajo, y yo tengo que hacer a esa gente sentir bien, porque esa gente paga su dinero para ir a verme el estadio. Desgraciadamente ustedes se deben a la fanaticada, primero que todo, ¿no? Sí, exactamente, a la fanaticada primero que todo. Yo sé que yo he tenido bastantes problemas. Yo me acuerdo que aquí en el 85, cuando yo vine a Estados Unidos del playoff, yo tuve un problema con un fanático aquí que lamentablemente tiró un protector y le dio un ojo, entonces me llevaron a corte y todo eso. Yo dormí un día preso en la cárcel, que nunca... O sea, que para ti ese fue el peor momento de tu vida. El peor momento de mi vida. Entonces yo lo que hice fue que traté de ver cómo yo hacía ese fanático sentir bien. Yo que a los 2 días de eso, yo fui al estadio, traté de regalarle uno de los protectores míos de jugar. Dije, mira, yo lo siento, no quise hacerlo. Estaba enojado, tiré el protector y te digo, yo no quise hacerlo. Y esas son cosas que uno debe de hacerlo, porque uno no debe hacer su fanaticada sentir mal. Sí. Y entonces, ¿cuál es el momento más feliz de tu vida en cuanto a tu carrera se refiere? Bueno, el momento más feliz de mi vida en mi carrera se refiere. Bueno, no sé ni decirte ahora mismo, porque yo he tenido bastantes momentos buenos y bastantes momentos malos. Yo creo que ahora mismo uno de los momentos mejores es que estoy en este deporte, y no solamente que estoy en este deporte, sino que me gusta demasiado este deporte. Yo no estoy en él porque quiero ganar dinero, yo estoy en él porque me gusta de corazón, eso todo el tiempo. Yo dejé mis estudios por eso, porque me gustaba demasiado el deporte, me gustaba demasiado el béisbol, y eso es una de las cosas que yo más quiero ahora mismo. Ahora, si tú me preguntas, ¿tú quieres eso más que tu esposa? Yo me atrevo a decirte que sí, y es verdad. Porque yo estoy en este deporte y es porque estoy en él con amor, porque amo. Y siempre que estoy en el terreno de juego, yo trato de dar el 100% por hacer mi equipo lucir bien, y lucir bien yo también, para que la fanaticada no vaya a caer encima, como a veces hacen. ¿Cuántos años llevas tú en tu carrera deportiva ya? Bueno, yo llevo 7 años ya. 7 años, yo firmé en el 82 con los Dodgers. ¿Quién te firmó? A Rafael Ávila y Elvio Jiménez. Entonces, yo necesito que tú te despidas ya de la fanaticada y le des un mensaje. No, el único mensaje que yo le voy a dar a la fanaticada, principalmente a la fanaticada, no a la fanaticada dominicana, sino a la fanaticada del Licey. Al azul, especialmente al azul. Al blues. De que nosotros estamos aquí tratando de estructurar un equipo, el equipo mejor que nosotros podemos salir el 21, que yo creo que comienza la temporada. Sí, sí. Y estamos tratando de hacer todo lo posible de brindarle una nueva serie al Caribe aquí, porque el año pasado no sé qué pasó con el equipo. Nos la robaron de las manos. Nos la robaron la mano, sí, porque nosotros ganamos la serie regular. Exacto. Y parece que en los playoffs, se lesionó Belial y José Rijo, unas cuantas lesiones, esos fueron los motivos por los cuales no fuimos allá. Pero yo quiero decirle a la fanaticada de aquí que estén un poco tranquila, que estamos tratando de tener un equipo bueno para rendir, ganar aquí, y si vamos a México, donde sea que sea la Serie Caribe, brindarle a Serie Caribe aquí a República Dominicana. Gracias, Mariano. Ok, gracias a ti. Nos encontramos aquí con Vladimir Pérez, cariñosamente Potola. Sí. Eso es un nombre que te lo han puesto, es un apodo que te puso tu mamá, pero ¿por qué te lo puso? ¿Por lindo o por feo? Eso fue la abuela de nosotros. La abuela. A cada hermano le pone un apodo, no sé. Sí, ya tengo entendido. Toditos tienen un apodo raro que en el nombre. Todo el mundo no quedaba así, así vamos a subir todo. Ya, con ese nombre tú sigues. Sí. Dime una cosa, Vladimir. ¿Con qué organización comenzaste tú a jugar y qué organización te firmó? A mí me firmaron los Phillies de Filadelfia. Me firmó aquí José Pérez. Y en este año me cambiaron el entrenamiento por un shortstop Grandes Ligas. Terminé jugando con los Mets. Clasificación, clase afuera. ¿Y qué tiempo tienes tú jugando ya en Grandes Ligas? Yo tengo 3 años jugando pelota organizada. 3 años. Dime una cosa, Vladimir. Aparte de que ya sabemos que tú eres un gran toletero,
¿Cuál es tu hobby fuera del deporte? ¿Tu hobby favorito? Lo que me guste más. Sí. Bueno, después de la pelota me gusta la pesca. Ajá. Sí. ¿Y las mujeres primero? Pero me imagino que me gustan las mujeres primero antes de la pesca. Sí, me gusta la mujer porque eso tiene su tiempo, no es que me voy a alocar entonces, de una vez. Sí, eso es lo de uno, ustedes. Sin eso uno de nadie. Sí, esa es la lógica. ¿Y la música no te gusta? Ah, sí, yo vivo la salsa, la vivo un paquetón. ¿Y el merengue también, mi merengue típico de aquí. ¿Cuál es tu orquesta favorita? Sergio Vargas. Sergio Vargas. Sí. ¿Y el cantante o la cantante favorita? Ahora mismo la cantante favorita Tati Sala, me encanta. Ah. Y dime una cosa, cuando tú sales de los juegos de pelota, ¿realmente tú te diriges a tu casa o a las discotecas? Imagínese, después que termino de jugar pelota me baño. Hay veces que el amigo le dice, vamos a ir allí a la discoteca, vamos a la discoteca un rato, después voy a mi casa, entonces fiesteo por allá, porque no me gusta estar mucho fuera del área, tú ves, tengo que estar cerca de mi casa. Sí. Que yo sé cómo estás tú aquí, tú ves. Dime una cosa que me tiene muy preocupada, muy curiosa, una cosa muy curiosa quiero saber de ti. Como yo sé que tu hermano Pascual no le gusta dar entrevistas, no le gusta, no quiere saber de los periodistas, ¿tú también eres igual? No, le da. No. Es que yo estoy en Estados Unidos poniendo la bandera de República Dominicana en alto. Y si la prensa me entrevista o la televisión, yo me siento satisfecho a que el público me vea y vea que yo estoy con ellos. Claro. Sí, no. Lo de Pascual eso es como una ignorancia hoy. Sí. Porque uno no puede rechazar la prensa, que la prensa es una de las cosas que tiene más fuerza aquí en el país. Sí, ¿no? Claro, sí. Claro. No la puedo rechazar. Dime una cosa, Vladimir. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 9. ¿Y de los 9 cuántos peloteros? 6, los 6 somos peloteros. ¿Los 6 son peloteros? Sí. Hay uno que está con Kansas City, de los chiquitos, uno con Montreal. Pascual, que está con Montreal, Melido está con Chicago, y yo con Lomé. Y Valerio, que iba para México, pero va a jugar aquí con los Caimanes. Ajá. Mm. Somos 6, la hembra juega softball y dos chiquitos estudiando. ¿Tú eres casado o soltero? Soy solterito. Solterito, sí. O sea que tiene... Yo soy libre independiente ahora mismo. Sí. Tengo mi novia, sí, pero no tengo planes. ¿Cómo se llama tu novia? Ay. ¿Cuál de las dos? ¿La rubia o la india? La que yo conocí allá en Igua. No, ¿cuál de las dos? Esa me votó a mí. Ah, esa te votó. Ah, sí, ahora, o sea que es una extranjera ahora. Sí, una americana que viene ahora. Ah, rubia. No, morena, la bajita, no. Pero qué raro, porque siempre a los morenos les gusta la rubia. Ella no es blanca ni prieta, pero se soporta. Sí, ya viene en diciembre. Bueno, pues, Vladimir, dale un saludo a tu fanaticada y para que te despida del programa. Bueno, yo le doy un saludo a la fanaticada dominicana y a Monchín Pichardo, yo creo que me va de chance con el equipo de Licey. Yo me siento orgulloso y quisiera pichar aquí para hacerle ver a mi país que yo quiero jugar pelota. ¿Que tú quieres jugar pelota? Sí. Y sé que te va a ir muy sí, bien. Sí, me interesa jugar pelota aquí. El año pasado no jugué. Si había jugado aquí, había ganado 20 juegos. ¿Y por qué no jugaste el año pasado? No sé, Monchín, tenía demasiado pelotero. Ah, bueno. Lo cogí suave, me pagaban en la reserva en mi casa cobrando centavos.